Buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta tercera sesión de las terapias del perdón. La primera la hicimos hace 15 días, buscando en Dios el perdón, la reconciliación y descubriendo el valor que éste tiene. La segunda la hicimos perdonarnos a nosotros mismos hace 8 días. Y esta tercera sesión, perdonar al otro, perdonar al otro. Perdonar es sanar. El rencor enferma de tristeza, de miedo y resentimiento, y te vuelve egocéntrico. Reflexiona que vas a morir y todos esos remordimientos y todos esos resentimientos no tienen ningún sentido frente a esta realidad. En la vida como en la muerte somos de Dios, es decir, del amor. El perdón tiene que ver con el amor y lo imperdonable. Hay un abismo entre lo que yo le debo a Dios y lo que el hermano me debe a mí. Mandela, un gran líder sudafricano, expresó esto al salir de la cárcel: si no dejo atrás la ira y los odios, seguiré siendo prisionero. El rencor no produce alegría. Dios quiere que seamos libres y felices. Para ello es el perdón. Vamos a hacer en esta noche esta tercera terapia del perdón, que tiene todo que ver con perdonar a los demás. ¿Cómo perdonar a alguien que me hizo tanto daño? Primero, es una decisión no egocéntrica, pero sí pensada desde mi amor propio. ¿Por qué? Porque sé que perdonando, quien mayor bien va a recibir soy yo, que estoy tomando esa decisión. Así que, hermanos, entendamos que perdonar es una decisión que nos beneficia a quienes elegimos la misericordia y el perdón. Segundo, querer perdonar todos. Curiosamente, parece obvio, pero no lo es. Hay quien dice que no es capaz de perdonar, pero a la hora de la verdad es que no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque está disfrutando de darle vueltas y vueltas a ese hecho que le generó tanto sufrimiento. ¿Quién creyera?
que hay personas que no es que no sean capaces de perdonar, sino que no quieren perdonar porque aprendieron a disfrutar, a saborear ese hecho que les hizo tanto daño y a darle vueltas y vueltas a ese suceso que las hace sentir víctimas. Y hay personas que disfrutan. Jesús amorosamente le pregunta a aquel que le está pidiendo un favor: ¿quieres que lo haga? Sí, quiero. ¿Crees que puedo hacerlo? Sí, creo que puedes hacerlo. Entonces, lo primero es que, sin caer en el egocentrismo, el perdón te pone a pensar en ti, porque el primero que se va a sanar dando el perdón eres tú. Segundo, que tú quieras perdonar, que no sigas disfrutando de darle vueltas y vueltas a ese suceso que te hace sentir una víctima. Tercero, que aceptes tus sentimientos. Significa que aceptas que no recibiste lo que esperabas, aceptas cómo te sientes y no pretendes cambiarlo. Aceptas la frustración, aceptas la tristeza, porque es la emoción que tú experimentas con el daño que te hicieron. Acuérdense de esto: lo que no se acepta no se resuelve. Siempre que usted esté peleando con una emoción, con un sentimiento, con un mal recuerdo, significa que usted no será capaz de dar el paso al perdón, porque mientras no acepte la emoción y el sentimiento, no será capaz de liberarlo, de sanarlo, de solucionarlo. Recuerde siempre esto: siempre que peleamos con algo, ese algo se vuelve un enemigo más grande. Siempre. Esto es lo que nosotros llamamos la ley de la no resistencia. Si acepto, resuelvo. Si peleo, no resuelvo. No se resuelve peleando con la situación, se resuelve abrazando y aceptando la situación. Cuarto, entramos en la dinámica de la comprensión. Entiendo que esa persona lo que hizo, lo hizo desde su postura. Me pongo en el puesto de ella, comprendo esa situación. Quinto, renuncio a que las cosas hayan salido como yo no las había pensado. Renuncio. Yo creí que esa persona me iba a tratar de esta manera. Yo creí que esta persona iba a actuar de esta manera. Yo creí que esta persona iba a hablar de esta manera. Renuncio a que las cosas hayan salido de manera diferente a como yo las había pensado, las había diseñado, las había imaginado. Sexto, disminuyo la expectativa frente al otro. La palabra de hoy
en la primera lectura nos va a enseñar: maldito el hombre que pone su confianza en los hombres. Es que a veces la expectativa frente al otro está muy alta. Y cuando la expectativa frente al otro está tan alta, siempre el otro saldrá, para mi gusto, destemplado. Siempre. Si tú bajas la expectativa frente a lo humano y elevas la expectativa frente a lo divino, entonces lo que el otro proponga siempre será sorpresa y regalo, y no frustrará tu expectativa. Entonces, yo rebajo la expectativa. ¿Por qué terminamos tan enojados con los hijos? Porque tenemos la expectativa frente a ellos muy ¿qué? ¿Por qué terminamos tan molestos frente a la pareja? Porque tenemos la expectativa frente a él o frente a ella muy alta. ¿Por qué terminamos tan molestos con el médico que no me atendió como yo me imaginaba? Porque me lo recomendaron tanto, y porque es tan famoso, y porque una cita con él hay que pedirla 3 meses de anterioridad, y porque además me costó tanto la cita. Usted tenía la expectativa muy encumbrada, y después usted termina muy molesto, muy enojado, con un resentimiento muy grande. Entonces, bajamos la expectativa frente a lo humano y solo elevamos la expectativa frente a ¿quién? Frente a Dios, que es el único que no te defrauda. ¿Quién es el único que no te defrauda? Dios. Finalmente, 7. Es bueno decirle al otro, contarle al otro mi dolor. Es muy sanador que el otro se dé cuenta, el que me hirió, me lastimó, que estoy lastimado y dolido. Y esa manera de expresar mi dolor frente a aquel que me hirió es muy liberador, demasiado liberador. Porque es posible que usted esté muy lastimado y quien lo lastimó no se dé por enterado. Y eso duele más. Eso duele más. Y si duele más, produce más resentimiento. Y si produce más resentimiento, produce más rencor. Entonces yo tengo el derecho de decirle al otro que estoy herido, lastimado por lo que hizo. Puede que el otro no le importe, pero a mí sí me importa decirlo porque lo libero. También puede ser que el otro caiga en la cuenta del daño que me hizo y entre en un gesto de humildad y de reconocimiento de su falta, y eso también es sanador. Bien. Vamos pues a hacer, hermanos, este ejercicio de perdonar a los demás. Uno, para sentirnos, ¿cómo? Mejor. Porque Dios quiere que nos sintamos mejor. Y dos, para aprender a pasar ¿la qué? La página. Nosotros leemos los libros pasando la página, no devolviendo las páginas. Entonces también en la vida, hermanos, es muy sanador pasar la página, no quedarnos patinando eternamente en una situación que tenemos que aprender a superar y a dejar marchar. Bonito lo del perdón. Porque perdonar en hebreo es dejar ser, liberar, dejar marchar.
En nuestro itinerario cuaresmal hoy encomendamos a los sacerdotes en la oración. Pidamos por todos los sacerdotes. Y particularmente por el sacerdote que te bautizó, por el sacerdote de tu parroquia, por el sacerdote que te acompañó en tu primera comunión, por el sacerdote que te confirmó que puede que ya sea un obispo o haya sido un obispo en su momento, pero no deja de ser sacerdote, por el sacerdote que te casó, por ese sí que hay que pedir bastante, por el sacerdote que te ha aconsejado, por el sacerdote que celebra la Eucaristía para todos, por el sacerdote que te ha acompañado en tu camino de fe. Todos de pies voy a exponer a Jesús. Todo lo que quiero hacer es disfrutar tu presencia, Jesús. Vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo y esperar por tu presencia es algo inexplicable, lo que pasa entre tú y yo. Oye tu voz y comprendo
contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo. Tu presencia, Jesús, vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo y esperar por tu presencia. Es algo inexplicable lo que pasa entre tú y yo. Mi mente oye tu voz y comprendo tu estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo. Disfrutar tu presencia, Jesús. Vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo y esperar por tu presencia. Es algo inexplicable lo que pasa entre tú y yo. Mi mente oye tu voz y comprendo tu alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo.
siéntate por favor y te invito de una buena vez a que juntos pidamos el Espíritu Santo que Jesús le regaló a sus discípulos y que asiste a los creyentes de todas las épocas y de todos los lugares. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es el Espíritu que reconcilia todo en todos. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, te pedimos que el perdón que decidimos dar en esta noche sea para que podamos descubrir la verdadera alegría y la auténtica felicidad. Si quieres ser feliz un instante, véngate de aquel que te hizo daño. Si quieres ser feliz para toda la vida, perdona. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Todos. Espíritu Santo, regálanos la capacidad de perdonar a quien nos ha hecho daño para estar en paz. La búsqueda de la paz espiritual para afrontar cualquier dificultad del camino. El perdón es de capital importancia para alcanzar la paz. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Todos. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí.
Espíritu Santo, regálanos en esta noche la gracia de perdonar a quien nos ha hecho daño para tener salud integral, física, espiritual, emocional, mental. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche la gracia de perdonar a aquellos que nos han lastimado y herido, para que también nosotros podamos ser perdonados. Dice Jesús, enseñándole a sus discípulos a orar: así también mi Padre hará con vosotros cuando perdonáis de todo corazón. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, regálanos en esta noche la gracia de perdonar de corazón. Qué importa que no olvidemos, pero que a la hora de recordar lo podamos hacer sin dolor, sin amargura, sin angustia, sin resentimiento. Deja allí tu ofrenda y reconcíliate. Una vez te reconcilies, vuelve a presentar la ofrenda. Espíritu Santo, regálanos la gracia de perdonar a quien nos ha hecho daño, para que nuestra oración sea escuchada y, por supuesto, sea eficaz. Sopla en mí. Todos. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, regálanos la gracia de perdonar, para que se nos quite todo malestar espiritual. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería. Perdonaos unos a otros. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu. Ayer ya pasó, ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Mira todo lo que hace el Espíritu Santo cuando tú lo dejas ser en ti, cuando no lo amordazas, cuando no lo cohibes,
cuando le das plena libertad de ser lo que sabe ser, de hacer lo que quiere hacer en tu vida. Te da la gracia de perdonar, y dándote la gracia de perdonar, te hace feliz. Te da la paz. Te da salud integral. Te dispone a que recibas el perdón de Dios. Hace que tu oración sea escuchada y, por supuesto, eficaz. Te quita todo malestar espiritual. Vamos a gozarnos en el Espíritu Santo. Vamos a alabar a Dios cantando en el Espíritu y al Espíritu. El Espíritu Santo que está aquí, que nos enseña a vivir mejor. Hoy te invito a que te dejes tocar por el Espíritu Santo. Deja que te toque el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo traiga a tu vida la gracia de perdonar a las personas que en otra hora, en otro momento de la vida, abusaron de ti, te lastimaron, hablaron mal de ti, estropearon tu proyecto de vida, se entrometieron en tu hogar, dañaron a uno de tus hijos, en fin, tantas cosas. Pero nunca el dolor que hoy tienes, el resentimiento que albergas, puede ser mayor a la obra que el Espíritu quiere hacer en ti, concediéndote la gracia del perdón. La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere salvar. La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere salvar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Deja que te toque el Señor, 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 deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. No vamos a hacerlo con palmas, sin palmas, por favor. Obedezca a su pastor. Una vez más. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere salvar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere salvar. Ahora manos arriba. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Dile a la persona que está a tu lado: deja que te toque el Señor. 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 Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Bien, vamos a hacer el momento terapéutico, el momento de oración. Tú vas a cerrar tus ojos.
Por supuesto, ya invitaste al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la fuerza amorosa y personal del Padre y del Hijo. Así que estás asistido en este momento. En segundo lugar, vas a reunirte mental, emocional y espiritualmente con aquellas personas que te han hecho daño en la vida y que no has logrado perdonarlas. Las que ya perdonaste, no las traigas a esta reunión. Vas a traer solo aquellas que no has logrado perdonar, que todavía te causan dolor, que todavía te hieren, que todavía te hacen sentir mal. Así el suceso haya sido hace mucho tiempo. Tienen los ojos cerrados y estás reunido o reunida con esas personas o con una persona en particular. No pierdas de vista la imagen o las imágenes de esas personas. Estás enfrente de ellas. Te duele, te cuesta estar ahí. Te duele, te cuesta que estén ahí. Ahora, no vas a pensar en ellas. Vas a pensar en ti. ¿Y qué vas a pensar de ti que necesitas solucionar el dolor, la aversión, la molestia que te produce? Porque el primero que va a recibir beneficio de ese perdón serás tú. No pienses en ella, en él, en ellos, en ellas. Piensa en ti, que tienes que liberar en este momento ese dolor, esa tristeza, ese malestar, esa amargura, esa confusión interior, esa molestia. Luego, decides no volver personal lo que esa persona te hizo. Escucha esto: lo que te hizo o lo que te hicieron no es porque tú seas lo que eres.
lo que hizo o lo que te hicieron es por lo que esa persona es o esas personas son. Decide no volverlo personal. El problema no es tuyo. El problema es de ellos, o de ella o de él, que se portó de esa manera. Significa que te desenganchas de lo que te hicieron, porque lo que te hicieron no es consecuencia de lo que tú eres, sino de lo que los otros son. Luego vas a usar el plan misericordia. Esta vez te vas a poner en el lugar de esa persona y leyendo su historia comprenderás por qué actuó así contigo. Usa el plan misericordia para ponerte en el puesto de esa persona, en los zapatos de esa persona, en el lugar de esa persona. Ten la certeza que actuó bajo la influencia de sus razones, por su educación, por su crianza, por sus raíces familiares, por las circunstancias que la han rodeado. Siguiente. No vas a responsabilizar a esa persona de lo que tú estás sintiendo. Tú lo tienes que solucionar. Lo que tú estás sintiendo no es responsabilidad de nadie. Tú lo solucionas. Así que no más culpables. Tú solucionas la sensación que tienes. Luego, toma esta decisión. No pienso más en esto. No hablo más de esto. No juzgo más esto. No alimento esta sensación pensando, hablando o juzgando la situación o la persona. Decido ver a esta persona o a estas personas con los ojos de Dios. No pretendo cambiarlas, sino que decido cambiar mi manera de verlas. Luego creo
que si Dios en Jesús ya perdonó a esas personas, también lo haré yo. Y finalmente, oro por esas personas. Las pongo a los pies del Señor para adoptar la postura de Jesús crucificado. Perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, te pido por todas esas personas que me han hecho daño, que han frenado, entorpecido, frustrado muchas situaciones de mi vida. Perdono las personas que han murmurado, que han hablado mal de mí. En tu nombre, Señor, perdono a todo aquel que ha lastimado o herido mi corazón, que ha herido, lastimado los seres que más quiero. Y los encomiendo, Señor, a tu misericordia, para que la sangre bendita de tu Hijo los cubra y los proteja de todo mal. Oro por aquellos que son mis victimarios. Bendigo a quienes me han maldecido y le hago, decido hacerle el bien a todo aquel que me haya perseguido. Señor, te entrego en esta noche todas las personas que me han hecho daño y en tu nombre las perdono. Amén, amén, amén. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Díselo, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. A cada instante, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
Ahora te dejo a solas con Jesús para que tengas un momento de alabanza, de adoración, de acción de gracias, de reconciliación y de súplica. Hazlo en ese orden. Yo ya te lo enseñé. Un momento de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de reconciliación, de súplica. Mi tarea en este momento es agradecerle a Dios por quienes cumplen años, por estos días, por la vida. Thank you.
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En Él esperaré, en el día de felicidad también le buscaré.
tiempo, en todo lugar. Bendeciré a mi Señor. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. Todo lugar bendeciré a mi Señor. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, dirige hacia ti los corazones de tus siervos para que, llenos del fervor de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y diligentes en el bien obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se pueden sentar, vamos a escuchar con devoción la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor, yo creo en soy fiel en lo poco.
hará. El Señor está con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Lázaro. Lázaro es figura de Jesús. El rico epulón, epulé, banquete, figura del hombre insensato. El hombre se reafirma a sí mismo de manera más completa dándose. Escuche, el hombre se reafirma a sí mismo de manera más completa dándose. Si tú te quieres reafirmar a ti mismo de manera más completa, no es reservándote, sino
donándote. Parece como al revés, porque según nuestra lógica nos reafirmamos cuando pensamos solo en nosotros. Pero según la lógica de Dios, nos reafirmamos de manera más completa cuando nos damos. Por eso, hay más alegría en dar. Por eso, es imposible de comparar estas dos alegrías. La alegría de recibir es una, y la alegría de dar es múltiple. Esta parábola se presta para meditar muchos temas. Uno, el uso de las riquezas. No es la riqueza. Porque además Dios ha hecho de este universo algo tremendamente rico. En Dios no hay escasez, en Dios hay abundancia. Tanto así que sembramos una semillita y crece una nueva planta capaz de dar muchísimos frutos. Esa es la dinámica. Tanto así que tú te casaste con un hombre o con una mujer, tuvieron muchos hijos, ahora tienes muchos nietos y bisnietos. El problema no es la riqueza. El problema es el uso de la riqueza. ¿Por qué? Porque tú puedes usar la riqueza para bendición, o la puedes usar ¿para qué? Para maldición. La usas para bendición cuando eres capaz de compartirla, y la usas para maldición cuando ella es capaz de enceguecerte a tal punto que entras a tu casa y no te das cuenta que en el quicio de ella hay alguien aguantando hambre, herido, lastimado, despreciado, explotado, sin nombre, sin rostro, sin voto y sin voz. Por favor, usa la riqueza para bendición. No la uses para maldición. No satanices la riqueza. Es el uso el que hay que cuidar. Y ojalá que si Dios te da muchos bienes, si tú logras construir una fortuna, úsala para bendición, compártela. No la uses para maldición, no sea que ella te haga perder la luz del corazón y de los ojos, y tú no puedas ver al que está sufriendo y necesita algo. Otro tema que pudiéramos tocar es el siguiente. No significa que porque la pases muy mal aquí, la vas a pasar muy bien allá. Ni porque la pases muy bien aquí, la vas a pasar muy mal allá. Cuidado. No. Porque me parece que es el colmo del cinismo religioso. Ojo. Hacerle creer al pobre que sufra aquí en la tierra para que le den el premio en el cielo. No. ¿Y por qué digo que sería el colmo del cinismo religioso?
Porque todos somos hijos de Dios y Él lo creó todo para todos. Y Dios quiere que todos sus hijos estemos bien. Alabado sea Dios por eso. Hermanos, ¿qué pasó con este hombre que hacía mal uso de su riqueza? La verdad es que uno no lo ve haciendo nada malo. No, él no está haciendo nada malo. Está banqueteando espléndidamente y vistiéndose de púrpura y de lino. No está haciendo nada malo. Pero tampoco está haciendo nada bueno. El problema no es que tú no estés haciendo nada malo. Ese no es el problema. El problema es que tampoco estás haciendo nada bueno. Significa entonces que el pecado de este hombre que hace mal uso de su riqueza es un pecado ¿de qué? ¿De qué? De omisión. Todos, omisión. Es un pecado de omisión. Cuando nosotros estamos orando al principio de la Eucaristía decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de... omisión. Porque el problema no es solo el mal que haces, sino el bien que dejas de hacer. Y de repente este hombre que banqueteaba espléndidamente no estuviera haciendo nada malo, pero se le olvidó hacer el bien. Por favor, no se te olvide hacer el bien. Creo que nunca había predicado sobre el pecado de omisión. Y esta es la oportunidad, porque me parece que este señor que hace mal uso de la riqueza, ¿qué pudo haber pensado este hombre? Me la he trabajado, me la he conseguido, me la disfruto y me la gasto como yo. Sí, un momento, no tan rápido, don Epulón, no tan rápido. Primero, porque nada nos pertenece. Diga después de mí: nada me pertenece. Segundo, porque todo nos ha sido dado por gracia. ¿Cómo? Y tercero, porque tengo responsabilidad con mi hermano. ¿Tengo qué? Responsabilidad con mi hermano, claro. Uno, nada es mío. No tengo nada. Tanto es así que en cualquier momento puede suceder en mi vida un revés de fortuna. Y hoy que tenía tanto, mañana no tengo nada. Y eso está pasando constantemente. Luego, lo que tengo lo he recibido por gracia de Dios. Señor, gracias por todo lo que me... por todo lo que me confías para que yo administre. Y tercero, porque la suerte del otro me compete. Claro, la suerte del otro, para mí que soy cristiano y entendí que el otro es mi hermano, es también mi responsabilidad. El hambre del otro me agobia. La desnudez del otro, el frío del otro me agobia. La imposibilidad de tener un lugar, una casa digna, de una familia, me agobia. Nunca podré dormir completamente tranquilo si sé que hay alguien que tiene que dormir en la calle. Nunca me podré sentar completamente tranquilo a la mesa si sé que hay alguien que tiene hambre. El pecado de omisión. ¿Cómo funciona esto?
con 7 puntos, para variar. Y tiene que ver con lo siguiente: uno, debía haber dicho y no dije. Perro mudo. Debía haber dicho, no dije. Debía haber denunciado y no denuncié. Y precisamente porque debía haber dicho y no dije, me volví cómplice de esa situación. Pecado de omisión. Dos, debí haber decidido oportunamente y no decidí, porque me sobró miedo y me faltó fe. Debí haber decidido oportunamente y no decidí, porque me sobró ¿qué? Miedo y me faltó fe. Recuerden que las oportunidades no se repiten. Tercero, debí haber actuado y favorecido y no favorecí. Debí haber ayudado y no ayudé. Debí haberle dado la mano y no le di la mano. Y me queda en la conciencia y en el corazón un ruidito muy fastidioso. Le pude haber ayudado y no le ayudé. Los 27 en nuestra parroquia hacemos siempre a las 6 de la mañana el Rosario Aurora. Un 27 de cualquier mes, de cuyo nombre no quiero acordarme, estábamos todos los devotos de la Virgen por la calle, 6 de la mañana. La mañana estaba muy fría, lluviosa. ¿Cómo les parece los devotos? ¿Cómo somos los devotos? Pasamos por el frente de la iglesia, por la calle, y había en el andén un hombre acostado. Yo creo que fue del Espíritu que lo pudiera ver, pero muchos no lo vieron porque estaban muy ocupados rezando el Rosario de Aurora. Y eso nos puede pasar cuando nuestra devoción no toca con la realidad del otro. Estamos tan ocupados rezando que no vemos al necesitado. Recuerdo que después del Rosario, antes de la misa, exponíamos en ese mes el Santísimo. Y les confieso que a mí me hacía ruido esa persona. Me hacía ruido, y yo estaba aquí bien vestido, con un mundo de trapos que suele ponerse cada cura, bien cómodo, pero me hacía ruido que estábamos frente al Santísimo, muy devotos, blanqueando el ojo, levantando las manos, y afuera estaba aquel hombre que con seguridad tenía frío y hambre. Lo demás no se los cuento porque no está bien. Pero a donde quiero llegar es que cuando algo te esté haciendo ruido, cuando el frío del otro te haga ruido, cuando el hambre del otro te haga ruido, no te quedes quieto. No se puede. Porque pecarás por omisión. Y tú sabes quién pone ese ruido en ti. ¿Sabes quién? Dios. Pero como estás tan ocupado rezando, no te importa lo que el Señor le está diciendo a tu mente, a tu corazón. Yo te quiero aconsejar: cada vez que te haga ruido el hambre, la desnudez, el frío, la necesidad, la precariedad del otro, no te quedes quieto.
4, pudiendo hacer y no hiciste. No solo pudiendo favorecer y no favoreciste, que es el 3, el 4 es podías hacer y no lo hiciste. Podías dar empleo y no lo diste. Podías dar la mano y no la diste. Podías sacar tiempo y no lo sacaste. 5, debiste corregir y no qué. Corregiste. ¿Por qué? Porque yo no me quiero meter en problemas. Porque cuando yo no me quiero meter en problemas, entonces que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero esto no funciona así, porque somos una familia intrínsecamente solidaria. Porque tú sin mí no eres y porque yo sin ti no soy plenamente. 6, porque debiste aconsejar y no aconsejaste. Porque un consejo a tiempo es capaz de salvar una vida. Y finalmente, porque debiste valorar a esa persona mientras la tenías a tu lado y no la valoraste. Y ahora que se ha ido, te dio por valorarla. Y ahora que se ha muerto, te dio por reconocer lo valioso y lo importante que es. Cuidado con los pecados de omisión. Es una manera de hacer mal uso de la riqueza. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Solitos. Mira. Mira nuestro corazón. Una vez más. Orad, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la oblación de este sacrificio santifique nuestras prácticas para que las penitencias cuaresmales exteriores nos transformen interiormente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que, libres de todo afecto desordenado,
de tal manera se sirvan de las realidades temporales, que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con toda la iglesia, te alabamos proclamando sin cesar: Santo es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Bendigamos todos al Señor. Santo, santo es el Señor. Santo es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Bendigamos todos al Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. La noche que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Oremos por los sacerdotes del mundo entero. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En esta misma dinámica orante, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de no ser buenos administradores de la riqueza que tú has puesto en nuestras manos. La riqueza espiritual, intelectual, afectiva, material.
Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté siempre con todos. Un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete todos, Señor. Tu gracia, Señor, eso me basta. Solo tu gracia, Señor. Solo tu gracia, Señor. Solo tu gracia, Señor. Eso me basta. Por tu gracia, Señor, mi paz aumenta cada día. Por tu gracia, Señor, María fue llena de vida. Por tu gracia, Señor, perdonas todas mis culpas. Por tu gracia, Señor, Jesús me dio nueva vida. Solo tu gracia, Señor. Solo tu gracia, Señor.
solo tu gracia, Señor, eso me basta. Solo tu gracia, Señor, solo tu gracia, Señor, solo tu gracia, Señor, eso me basta. Presencia. Escucho tu voz y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Ante ti veo tu grandeza,
y experimento toda mi pobreza. Me llenas de paz, de amor y de fuerza. Me llenas de ti. Tú eres mi riqueza. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Y siento que en mí tu luz brilla, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. En mí tu luz brilla, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota mar. Oremos. Concédenos, Señor, que este sacrificio prolongue su acción en nosotros y nos fortalezca con su eficacia, por Jesucristo nuestro Señor. Después de la bendición voy a hacer un momentico de oración de sanación. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. ¿La gloria para quién? Para Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta noche la salud.